Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a su mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.